Misterios de la historia. A la caza de Jack el Destripador. ¿Era un depravado abogado, un sádico cirujano o incluso un miembro de la realeza? ¿Quién era el monstruo que merodeaba por los callejones mal iluminados de Londres? Camina y vive a poca distancia del lugar donde se cometen los crímenes. Creo que se trata de alguien a punto de derrumbarse. A pesar del esfuerzo de tantos investigadores, el destripador sigue siendo tan escurridizo como lo fue a finales de la década de 1880. Se trata de alguien que asesina y después desaparece. Jack el Destripador es el clásico protagonista de una novela policíaca. El Londres actual se parece bien poco a la ciudad que atormentó Jack el Destripador. El alumbrado de gas y los hermosos carruajes que salpicaban la ciudad hace mucho que han desaparecido, reemplazados por grandes estructuras de cemento y cristal. Uno de los pocos edificios que quedan de la época del violento reinado del Destripador es un pequeño y modesto convento, testigo solitario del mal que azotó el East End londinense hace tantos años. En 1888, el East End londinense no es más que un gueto que ocupa una extensión de 2 kilómetros cuadrados. Las andrajosas masas que lo consideran su hogar deben luchar día a día por sobrevivir. Era el barrio bajo de la metrópolis, una zona horrible llena de tugurios y pobreza. Había judíos askenazi llegados de Rusia y Polonia y muchos inmigrantes irlandeses que habían llegado por el hambre de la patata. Era una zona ruidosa, bulliciosa, un barrio sucio y muy, muy violento. Los crímenes violentos eran algo común en los distritos de Whitechapel y Spitalfields, pero una serie brutal de asaltos y asesinatos cometidos entre abril y principios de agosto de 1888 llamaron la atención del público. Entre las víctimas se encuentra Emma Smith, una mujer de 45 años que el 3 de abril es atacada con un instrumento contundente. Muere al día siguiente. 3 meses después, Martha Tabram, prostituta y vendedora callejera, se enfrenta a una muerte terrible. El 6 de agosto, Tabram pasa las últimas horas de su vida abordando clientes con otra buscona llamada Pearly Poll. Escogieron a un par de soldados y se fueron con ellos a diferentes callejones. Pearly Poll no volvió a ver a Martha. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado en la escalera de una casa de huéspedes. Le habían propinado más de 40 puñaladas, muchas de ellas en la zona abdominal. Es posible que este fuese el primer ataque frenético del destripador. El hombre encargado de la investigación es el inspector Edmund Reed. Reed llevaba 16 años en la policía metropolitana y ostentaba la dudosa distinción de ser el hombre más bajo del cuerpo. A pesar de su estatura, el listo detective de East End, el inspector Reed, como le llamaba uno de los periódicos, había escalado el escalafón con rapidez, hasta alcanzar su actual puesto como jefe del Departamento de Investigación Criminal de Whitechapel. Reed tiene 2 testigos en el caso Tabram, un agente de policía y Pearly Poll. La última persona con la que se la vio fue un soldado. Se pasó revista a las tropas para identificarlos. Pero la iniciativa fue un fracaso. Nadie fue identificado. El 9 de agosto, durante la investigación, el juez de primera instancia declara que este asesinato es uno de los crímenes más espantosos cometidos desde hace mucho tiempo. A pesar de la atmósfera de terror, las prostitutas necesitan dinero. Continúan ganándose la vida en las oscuras calles y callejones de Whitechapel. Mary Ann Nichols, llamada Polly, se encuentra entre esas desgraciadas almas. La noche del 31 de agosto, Polly presume de sombrero nuevo ante la dueña de su pensión, y a pesar de que le debe el alquiler, afirma medio bebida que con su hermoso sombrero pronto reunirá más dinero. Polly se sumerge en la noche ignorante del espantoso destino que la aguarda. Alrededor de las 3:30 de la madrugada del 31 de agosto de 1888, un carretero llamado George Cross recorría esta vía pública del este de Londres que entonces se llamaba Bucks Row.
cuando vio un bulto junto a una verja y se detuvo aquí. Al cruzar para investigar, comprendió que se trataba del cuerpo de una mujer. En cuestión de minutos, otro carretero, Robert Paul, se había unido a él y juntos decidieron ir a buscar a un agente de policía. Regresaron con tres. Uno de ellos, el agente Neil, acercó su farol a la mujer y los cinco hombres vieron, horrorizados, que le habían cortado el cuello. Cuando se llevaron su cuerpo al depósito, descubrieron que no solo le habían cercenado el cuello casi por completo, sino que en el abdomen había una gran cuchillada mutiladora. Esa cuchillada era un indicio de la personalidad del asesino. No era sencillamente alguien que quisiera robarle y cortarle el cuello. En el asesino había algo enfermizo. Todo tipo de rumores corren por Londres. Algunos ciudadanos escriben a la policía especulando con que los crímenes están siendo cometidos por el aclamado actor americano Richard Mansfield, que en ese momento está representando el papel principal del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en un teatro del West End. A la mañana siguiente de la muerte de Polly Nichols, los titulares del Star proclaman: un asesinato repugnante. Otra mujer horriblemente mutilada aparece en Whitechapel. Los espantosos crímenes de un maníaco. Al día siguiente, el Star hace un seguimiento aún más sensacionalista de los crímenes de Emma Smith, Martha Tabram y Polly Nichols. En cada uno de los casos, la víctima es una mujer de costumbres ligeras. Todas las vías públicas a las que las mujeres fueron atraídas para ser macabramente apuñaladas son calles que derivan de Whitechapel Road. El hecho de que estas tres tragedias se parezcan tanto en todos sus detalles nos convence de que son obra de algún hombre frío y astuto, obsesionado por el asesinato. Las similitudes de los crímenes no pasan desapercibidas en la policía metropolitana y se llama a Scotland Yard para que tome parte en la investigación. Allí deciden asignar el caso a uno de sus hombres más condecorados, el inspector Frederick George Aberline. Este corpulento inspector, con sus 25 años de experiencia, pronto competirá en ingenio con el asesino más infame de la historia. Come listen to a dreadful tale I'm telling. In Whitechapel, three murders have been done. With horror, many hearts they now are swelling. Those fearful deeds that now to light have come. Así comienza una canción que se escucha por todo el East End de Londres después del horrible asesinato de Polly Nichols a finales de agosto de 1888. Los 600.000 hombres, mujeres y niños que habitan el enclave más pobre de la ciudad viven en un miedo constante. Un asesino sin rostro y sin nombre recorre sus calles por la noche. Creo que lo más importante del asesinato de Polly Nichols es que la prensa y la policía de repente pensaron: se trata de un asesino en serie, y este asesinato se asoció inmediatamente con los asesinatos previos de Emma Smith y Martha Tabram, que seguramente no tenían nada que ver, pero entre la prensa existía la certeza de que andaba suelto un maníaco. L.I.P. Walter & Son de Spitalfields, un fabricante de tejidos, escribe al Home Office inglés para pedir que se ofrezca una recompensa a cambio de información que lleve al arresto del asesino. Para decepción del público, el gobierno rechaza la petición. La policía metropolitana y otras instituciones habían ofrecido recompensas en el pasado. Y dicha política había caído en el desuso porque se creía que el ofrecimiento de una recompensa animaba a la gente a facilitar informaciones falsas con la esperanza de conseguir la recompensa. El inspector Frederick Aberline de Scotland Yard y el inspector Edmund Reed de la división de Whitechapel, junto con sus hombres, buscan metódicamente al asesino. La prensa examina a fondo cada uno de sus movimientos. La presión ejercida sobre la policía era terrible. En parte, no tenía que ver con el cuerpo. Estaban a punto de celebrarse las primeras elecciones al Ayuntamiento de Londres y el Partido Radical tenía esperanzas de ganar en el East End. Sus líderes comprendieron que los sórdidos asesinatos cometidos en la zona les ofrecían la oportunidad de decir en los periódicos: miren qué condiciones sociales hay aquí. Miren lo que hace el gobierno. Nada, vote a los radicales. Los policías tienen poco tiempo para preocuparse por las maniobras políticas. Se esfuerzan por atrapar al culpable antes de que mate de nuevo. El 5 de septiembre, el Star identifica a su principal sospechoso, un haragán conocido como Leather Apron, mandil de cuero.
se produjo un revuelo relativo a alguien apodado Mandil de Cuero. Mandil de Cuero amenazaba a las prostitutas de la zona y les quitaba el dinero a punta de navaja. Un buen número de prostitutas pensaba que ese hombre bien podría ser el destripador. Lo importante es que se supo que Mandil de Cuero era judío, lo que a punto estuvo de provocar disturbios antisemitas al sugerirse que un judío estaba cometiendo los asesinatos. Y mientras la tensión va en aumento y se intensifica la búsqueda de Mandil de Cuero, el asesino ataca de nuevo, el 8 de septiembre, antes del amanecer. Su víctima es una prostituta de 47 años, Annie Chapman. Fue en el patio del número 29 de Hanbury Street, y por supuesto la había mutilado. Había abierto la cavidad abdominal por completo. El aparato genital de la víctima estaba sobre su hombro. Le había extirpado el útero y se lo había llevado. Le había cortado el cuello. No resultaba nada agradable. Esta vez la policía tiene un testigo directo, la señora Long, que pasaba por allí la noche del crimen. La señora Long identificó a Chapman como la mujer a la que había visto hablando con un hombre frente al número 29 de Hanbury Street. Describió a dicho hombre como un poco más alto que la mujer, y Chapman medía 1,52 metros. Dijo que parecía extranjero. No sabemos por qué pensó que parecía extranjero. También le oyó decirle a la mujer, ¿lo harás? A lo que ella contestó, sí. En la prensa de la época se publicó un detalle descriptivo más, que no aparecía en los archivos policiales, y es que el hombre llevaba un abrigo largo y un gorro de cazador. Además del testimonio de la señora Long, en el patio trasero del número 29 de Hanbury Street se encuentra un mandil de cuero. Dos días después, el sargento William Zicke, de la policía metropolitana, arresta al limpiabotas John Pizer, el supuesto mandil de cuero. La policía debe enfrentarse a las airadas masas mientras lleva a Pizer a la comisaría para interrogarlo. Los gritos de asesino y mandil de cuero llenan el aire. El historial de Pizer no era bueno. El año anterior había atacado a un hombre con un cuchillo, y poco antes de que comenzasen los asesinatos había sido acusado por atacar a una prostituta de forma indecente. Al ser interrogado, Pizer niega ser mandil de cuero. El sargento Zick le contradice, diciendo que le conoce desde hace 18 años y que sin lugar a dudas es el hombre que responde a dicho apodo. Finalmente, Pizer presenta una coartada creíble y queda en libertad. El mandil de cuero hallado en el patio resulta ser también una falsa pista, pertenece a un vecino. Para mayor frustración de Scotland Yard, otros sospechosos que habían sido detenidos quedan libres de toda sospecha. El preeminente cuerpo policial de Inglaterra se convierte en el centro de los ataques, e incluso debe soportar los dardos envenenados que le lanzan desde el otro extremo del Atlántico. Al día siguiente del asesinato de Chapman, el New York Times publica: el desalmado de Whitechapel ha asesinado esta mañana a su cuarta víctima y sigue sin ser detectado, visto o conocido. Hay pánico en Whitechapel. La policía londinense y su cuerpo de detectives es probablemente el más estúpido del mundo. Los historiadores serios reconocían que, dadas las limitaciones de la ciencia forense, que en aquellos tiempos prácticamente ni existía, la policía hizo el mejor de los trabajos que podía esperarse. La policía sacó a la calle a agentes camuflados que intentaban encajar en su papel y llevaban remiendos, bastones, lo que fuera, con tal de no parecer agentes. Pero el chiste del momento era que, por mucho que se disfrazasen, siempre llevaban sus grandes botas de policía que los delataban. El Star animaba a fotografiar los ojos de Annie Chapman con la esperanza de que la imagen del asesino hubiese quedado grabada en su retina. Solo un poco menos absurda resulta la sugerencia de un conocido político, según la cual el asesino es en realidad una mujer celosa. En septiembre de 1888, decenas de policías suplementarios han sido asignados al East End. Se les unen los miembros del recientemente creado Comité de Vigilancia de Whitechapel. Encabezado por el empresario George Lusk, el grupo vuelve a sugerir que se ofrezca una recompensa. El nuevo rechazo desata una oleada de críticas. Había mucho antagonismo de prensa y policía, que incluso fue acusada de no esforzarse demasiado por descubrir quién era el destripador y de que el esfuerzo habría sido muy superior de haber tenido lugar los crímenes en las zonas más ricas del West End. La policía continúa deteniendo a decenas de sospechosos.
El inspector Aberlein señala como principal sospechoso a Joseph Eisenschmidt, un carnicero sueco que estaba loco. Durante la investigación del caso de Annie Chapman, el juez de primera instancia concluye que el asesino tiene experiencia quirúrgica, basándose en el grado de las mutilaciones y en el hecho de que el útero de Chapman haya desaparecido. Las principales teorías de la época afirmaban que el destripador podría ser un carnicero o un médico. Esto se debía a que algunos de los expertos que examinaron los cuerpos creyeron que podría tener conocimientos anatómicos. Uno de ellos opinaba que incluso era muy habilidoso, pero los demás decían todo lo contrario. Con conocimientos médicos o sin ellos, el asesino hizo sus pinitos como escritor en la primera de las dos cartas enviadas a la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre. Estimado jefe, no dejo de oír que la policía me ha atrapado, pero aún no me ha pillado. En mi próximo trabajo le cortaré la oreja a la dama y se la enviaré a la policía para divertirme. Atentamente, Jack el Destripador. El malvado asesino ya tiene nombre. Los mandos de la policía de la época pensaron que las cartas eran obra de algún periodista que quería mantener viva la historia. La mayoría de los estudiosos serios de la actualidad están casi seguros de que dichas cartas no procedían del asesino. Pero ¿qué nombre había creado Jack el Destripador? ...24 de septiembre de 1888. El autor de teatro George Bernard Shaw publica una ácida carta en el Star, protestando por las condiciones de vida en el East End. ¿Permitirán que haga un comentario acerca del éxito del asesino de Whitechapel a la hora de atraer la atención por un momento hacia la cuestión social? Mientras nosotros, los demócratas sociales convencionales, perdíamos el tiempo en educación, agitación y organización, un genio independiente ha decidido actuar por su cuenta. El genio independiente al que se refiere Shaw no es otro que Jack el Destripador. En una carta enviada a la Agencia Central de Noticias fechada el 27 de septiembre, este presume encantado: mi cuchillo está tan bien afilado que quiero ponerme manos a la obra ahora mismo. La carta es entregada a Scotland Yard, donde se cree que su autor podría no ser inglés. Se pensó que podría ser americano. Esto surgió a raíz de las cartas del famoso Jack el Destripador, usando frases que en la época se consideraban americanismos, sobre todo el encabezamiento: estimado jefe. Sea cual fuere su nacionalidad, el Destripador cumple su amenaza de ponerse manos a la obra ahora mismo. A la una de la madrugada del 30 de septiembre, un carretero llamado Louis Dimshut llevó su carro hasta la parte trasera del Club de Obreros Judíos y Polacos, situado en el número 13 de Bernard Street, en el lugar que ahora ocupa este almacén. Al hacerlo, su pony se asustó y se dirigió hacia la derecha. Dimshut se bajó para ver qué había molestado al animal y descubrió el cuerpo de la cuarta víctima de Jack el Destripador, Elizabeth Stride. Solo le habían cortado el cuello. Lo que se argumenta para contarla como víctima del destripador es que el asesino se vio interrumpido por la llegada del testigo Dimshut, su caballo y su carro, y el asesino se marchó sin mutilarla más. Yo no creo que Stride fuese víctima del destripador, pero no puedo demostrarlo. La policía llega enseguida al lugar del asesinato y dirige un registro intensivo de la zona. Creen que el asesino podría estar acechando en las sombras. Y mientras la policía peina el barrio, a un kilómetro de allí, en pleno centro de Londres, está a punto de desarrollarse otro horrible acontecimiento. A la 1:45 de la madrugada del 30 de septiembre de 1888, el agente Watkins de la policía municipal entró en Mitre Square. Con su farol comenzó a registrar las esquinas de la plaza. Cuando iluminó este punto de aquí, vio un fardo, se aproximó a él y se tropezó con el cuerpo de Catherine Eddowes, la cuarta víctima de Jack el Destripador. Aquí es donde le vemos coger el ritmo. Realiza una actividad postmortem obsesiva y muy detallada al atacar la cara. Le cortó los dos ojos, le hizo cortes en forma de V en la mejilla, le arrancó la punta de la nariz. Presentaba una raja en diagonal a través de la mejilla y parte de uno de los lóbulos de las orejas había sido arrancado y descansaba en el suelo. El abdomen estaba totalmente abierto y le había sacado los intestinos. Se llevó el riñón izquierdo y el útero.
Por primera vez desde que habían comenzado los crímenes, la policía encuentra pistas importantes en Guston Street, en el East End. Una es un trozo de mandil, que es importante porque era un pedazo del mandil de Catherine Eddowes. Él lo había utilizado para limpiarse las manos y estaba lleno de sangre y de restos del interior del cuerpo de la víctima. La segunda pista es un enigmático mensaje garabateado con tiza en un muro próximo. Los judíos son los que no serán culpados de nada. Creo que la explicación a la frase del muro de Goldstone Street es que se trataba de una simple pintada. Yo creo que no tenía nada que ver con el caso. No hay duda de que el mandil era de Eddowes, pero seguramente la frase ya estaba escrita en el muro desde antes. A pesar de las objeciones presentadas por la policía de la City, el comisario de la policía metropolitana, Sir Charles Warren, ordena que el mensaje sea borrado. Creía que cualquier cosa relacionada con los judíos y próxima a una pista auténtica del destripador podría desencadenar una revuelta antisemita que ya había amenazado con estallar cuando se supo que la policía buscaba a un judío. Aparecen varios testigos que han visto a ambas mujeres poco antes de sus muertes. Israel Schwarz, inmigrante húngaro, presencia cómo un hombre asalta a Elizabeth Stride minutos antes de ser asesinada. Schwarz llega a describir al atacante de Stride como un hombre de 1,67 de altura, ropa y pelo oscuros, un pequeño bigote marrón y gorra de visera. Mientras, en el caso de Catherine Eddowes, también hay un testigo. El hombre al que Joseph LaWindy ve con Eddowes se diferencia mucho del atildado desconocido al que hoy asociamos con Jack el Destripador. A cualquiera que se le mencione el nombre de Jack el Destripador, se le presenta la imagen de un hombre con sombrero de copa y un maletín, acechando en las sombras en busca de una inocente presa. Pero no sería ese su aspecto. Si alguien así se hubiese acercado a las prostitutas en esos momentos de pánico, habrían gritado para llamar la atención. Por las descripciones, sabemos que llevaba un gorro de visera y que seguramente vestía un chaquetón de marinero y una bufanda holgada alrededor del cuello. De parecerse a alguien, sería a un marino. Se trata de alguien que asesina y después desaparece en las calles, donde habría alrededor de 10.000 personas. Para lograrlo, tiene que haber sido alguien que no se diferenciara de la multitud. ¿Cómo es capaz el destripador de cometer tan horribles mutilaciones y después escapar sin estar cubierto de sangre? El detective Edmund Reed describió más adelante la frustración de la policía y el astuto modus operandi del asesino. La posición de la sangre y del cuerpo mostraban que él le había cortado el cuello con la mano derecha, de derecha a izquierda, haciendo que la sangre saliese despedida en dirección contraria a donde él se hallaba, por lo que probablemente sus ropas no se mancharían de sangre. Una de las principales dificultades del caso radicaba en que el ingenio sobrepasaba a la razón. A la mañana siguiente del doble asesinato, la Agencia Central de Noticias recibe una provocadora tarjeta de Jack el Destripador. Está escrita en tinta roja y coincide con la letra de su correspondencia previa. Se cree que la carta fue escrita el 30 de septiembre, fecha de los crímenes. No bromeaba, estimado jefe, cuando le di el chivatazo. Mañana tendrá noticias del trabajo del bueno de Jack. Esta vez la cosa es doble. La primera chilló un poco y no pude rematarla. No me dio tiempo a quitarle la oreja para la policía. Gracias por retener mi última carta hasta que volví al trabajo. Jack el Destripador. El mismo día en que llega la carta, el alcalde de Londres ofrece una recompensa de 500 libras por cualquier información que lleve a la condena del asesino de Catherine Eddowes. Recibe casi 1.400 pistas. El miedo al destripador lleva a muchas prostitutas a abandonar su trabajo nocturno. Scotland Yard incrementa el número de hombres patrullando de 27 a 89. Mientras hacen su ronda, los policías están como mucho a 15 minutos de distancia unos de otros. Se publican copias de las dos cartas y se pegan sus reproducciones por todo el East End con la esperanza de que alguien reconozca la letra. El 16 de octubre, George Lusk, jefe del Comité de Vigilancia de Whitechapel, recibe un misterioso paquete por correo.
Era una pequeña caja de cartón que contenía medio riñón humano, longitudinalmente dividido, y una carta desde el infierno, afirmando que se trataba de la mitad del riñón que le había extirpado a una de las mujeres y que él había conservado. No iba firmada con nombre alguno, sencillamente decía: atrápenme si pueden. La única carta que, según algunos expertos de la actualidad, podría ser auténtica es la carta de Lask. Pero lo del riñón es otra de las cosas que no está muy clara. Durante mucho tiempo todos creíamos que era falso, pero no hace mucho, Nick Warren, editor de Riperana, que es cirujano, ha estudiado a fondo el informe médico de Catherine Eddowes, y existen motivos médicos para pensar que el riñón pudo haber sido de Catherine Eddowes. Mientras Lask recibe tan macabro paquete, Scotland Yard y la policía municipal detienen a más de 80 sospechosos e investigan cientos de pistas. A medida que pasan las semanas, el miedo disminuye y muchas de las más de 1.200 prostitutas regresan a sus rondas nocturnas. Este hecho le viene al pelo a tan oportunista asesino y es lamentado por el inspector jefe Henry Moore, colega de Aberline. Lo que se lo facilita tanto es que las mujeres lo guían voluntariamente al lugar donde ellas saben que hay menos posibilidades de ser interrumpidos. No tiene que esperar a que le surja una oportunidad. Ellas se la ponen en bandeja. Mary Jane Kelly no es una de esas mujeres, aunque trabaja como prostituta. La atractiva joven de 25 años recibe a sus clientes en su pensión de Miller's Court. Aún debe la renta, por lo que continúa trabajando a pesar del hecho de que un asesino anda suelto. A primeras horas de la mañana del 9 de noviembre, un hombre que lleva un paquete y que después sería descrito como de aspecto extranjero, con un bigote pelirrojo, entra en el cuarto de Mary Jane Kelly. Un par de horas después, los vecinos afirman haber oído un grito de asesinato, pero nadie hace nada. A las 10 de la mañana del 9 de noviembre de 1888, un cobrador de la renta llegó a Dorset Street, que estaba arrasada por los últimos acontecimientos. Accedió a Miller's Court y llamó a la puerta de la planta baja. Nadie contestó. Apartó una cortina que cubría el cristal roto de una ventana y descubrió el cuerpo de Mary Kelly, la última víctima de Jack el Destripador. Sus órganos estaban esparcidos por toda la cama y había trozos de carne sobre la mesilla de noche. Le había cortado los muslos hasta el fémur. La había dejado virtualmente sin cara. En el caso de Kelly, si le extirpó algún órgano y se lo llevó, fue el corazón, y no como en los dos casos anteriores, el útero. Era un espectáculo terrible. Al menos 5 mujeres han muerto a manos de Jack. Una turbada reina Victoria telegrafía al primer ministro exigiendo que se lleve a cabo alguna acción categórica. El Consejo de Ministros autoriza el perdón para cualquiera que se declare cómplice del asesino de Kelly. Mientras Scotland Yard vuelve a aumentar el número de sus patrullas de 89 a 143 hombres. Pero no basta, y además ya es tarde, porque los crímenes cesan de forma misteriosa. ¿O no? Durante un periodo de 8 meses en 1888, al menos 5 e incluso 8 asesinatos le son atribuidos a Jack el Destripador. Después del espantoso crimen de Mary Jane Kelly en noviembre de ese mismo año, la policía se refuerza para el próximo acto maligno del loco. Pero misteriosamente, los asesinatos se detienen. No existen dudas de que los asesinatos cesaran, ya sea porque el asesino murió, o porque fuera arrestado, encarcelado, o no pudiese moverse por algún otro motivo. También es posible que se mudase a otro lugar y sus nuevos asesinatos pasasen desapercibidos. No existen otros motivos por los que los asesinatos de este tipo dejan de cometerse. La policía metropolitana reduce el número de patrullas mientras el caos producido por el destripador se va disipando y la vida en los tugurios de East End vuelve a la normalidad. O eso parece.
El pensar que los asesinatos acabaron después de noviembre de 1888 es un error muy común, porque tenemos el asesinato de Alice Mackenzie el 17 de julio de 1889. La última víctima fue Francis Coles, el 13 de febrero de 1891. Es posible que Jack el Destripador haya vuelto después de un respiro de 7 meses de sus sangrientos y violentos actos. El inspector Edmund Reed defiende esta teoría. El inspector Reed parece pensar que Mackenzie y Coles fueron también víctimas del Destripador. A pesar de la opinión de Reed, los crímenes, aunque violentos, no presentan las frenéticas características de los primeros. Algunos expertos sugieren que son obra de un imitador. Es muy poco probable, creo yo, que los últimos asesinatos fuesen obra del Destripador. La policía está dividida en cuanto al número de mujeres que han muerto a manos de Jack, debate que se extiende hasta la actualidad entre los especialistas. No me parece raro que no exista seguridad en cuanto al número de víctimas que pueden adjudicársele a un asesino en serie. Yo creo que Jack el Destripador mató entre 4 y 6 mujeres. La mayoría de los expertos dicen que 5, y van desde Nichols, que murió el 31 de agosto de 1888, pasando por Annie Chapman, Stride y Eddowes, hasta Mary Kelly. El archivo de la policía que aún existe incluye 11 asesinatos. Si tuviese que decir con la mano en el corazón cuántas murieron a manos del mismo asesino, realmente solo podría afirmar que 3 si tenemos en cuenta el modus operandi. Esas 3 fueron Nichols, Chapman y Eddowes. Pero un tema aún más controvertido es el de la identidad del propio asesino. En 1894, el periódico The Sun publica un memorándum escrito por Sir Melville McNaughton, subjefe de policía del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard. Redactó un documento en el que nombraba a 3 personas que a él le parecían posibles sospechosos: Druitt, Ostrock y Kosminski. Esta mención de 1894 es la primera de dichos nombres en relación con los asesinatos. Druitt era maestro y abogado. Se suicidó a finales de 1888, poco después del asesinato de Mary Kelly. Parece ser que temía estar volviéndose loco. No tenemos ni idea de por qué se le consideró candidato a ser Jack el Destripador, a excepción del hecho de que McNaughton afirma que su familia pensaba que posiblemente él era el asesino. Se cree que el segundo sospechoso es Aaron Kosminski, un peluquero judío de origen polaco que en 1888 es incapacitado legalmente. Sir Robert Anderson, jefe del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard, afirma que un testigo identificó a este hombre como el asesino. Al final se demuestra que las acusaciones de que odiaba a las mujeres y de que mostraba fuertes tendencias homicidas eran infundadas, y Kosminski deja de ser un sospechoso para la mayoría de los expertos. El último sospechoso es Michael Ostrog, un estafador ruso que se hace pasar por muchas cosas, desde cirujano a sacerdote. Creo que Ostrog podemos tacharlo sin problemas. Era un hombre mucho mayor, era un estafador y un ladronzuelo, y es muy posible que en la época de los asesinatos estuviese en Francia. McNaughton y Anderson son solo 2 de los muchos hombres interesados en los crímenes de Whitechapel. Pero, ¿y los policías que trabajan en las calles? ¿Quién, según ellos, cometió los crímenes? En 1903, Frederick Aberline sospecha de George Chapman, un hombre condenado por envenenar a sus 3 esposas. Aberline creía que si eres lo bastante malvado como para envenenar a tus esposas, también lo eres como para ser Jack el Destripador. Pero psicológicamente se trata de 2 tipos de crimen diferentes. Chapman no era Jack el Destripador. Sin embargo, Aberline también afirma que Scotland Yard sabe tan poco ahora sobre el asunto como hace 15 años. Cuando un periodista americano visita el Museo del Crimen del Scotland Yard, pregunta por qué no existen reliquias de Jack el Destripador. El policía que guía la visita le contesta: existen tantas pistas que nos lleven a la identidad de ese sujeto como las que podrían llevarnos a la identidad de un asesino que matará dentro de 100 años. Y aunque han pasado más de 100 años desde que Jack el Destripador mató a su última víctima, el caso sigue resultando atractivo para los investigadores del crimen, tanto aficionados como profesionales.
Año tras año se publican libros y teorías, y cada año parece que lo hemos atrapado. Tiene que ser él, lo es, me ha convencido. Pero leemos el siguiente libro y pensamos, oh, ese también podría ser él. La caza de Jack el Destripador ya no tiene lugar en las calles de Lee's End londinense. En lugar de eso, los hombres y mujeres que buscan su auténtica identidad pasan infinitas horas examinando miles de documentos en bibliotecas y archivos de todo el mundo. En 1993 aparece un diario que se presenta como el de Jack el Destripador. Su supuesto autor es James Maybrick, un comerciante de algodón de Liverpool que murió en 1889. Muchos expertos son convocados para certificar la autenticidad del documento. En el diario Maybrick no existe información que resulte significativa. No hay nada que nos diga algo o que nos proporcione información adicional, por lo que al principio mucha gente lo consideró una falsificación. Año tras año, el público se ve abrumado por las nuevas teorías sobre Jack el Destripador, que van desde las que especulan con que era el nieto de la reina Victoria, el príncipe Alberto, hasta las que sugieren que eran obra de una orden secreta de masones. En 1993, el historiador Stuart Evans hace un asombroso descubrimiento. Una carta de hace 80 años, escrita por el inspector jefe John George Littlechild. Encontré la carta a Littlechild, en la que se nombraba a un sospechoso del que nadie había oído hablar jamás, y que era el doctor Tumblety, el falso doctor norteamericano. Aunque los archivos de la época indican que Tumblety fue arrestado el 7 de noviembre por indecencia flagrante con un hombre, es posible que fuese liberado a tiempo para asesinar a Mary Jane Kelly dos días después, el día 9. Una semana y media después, Tumblety huye a Norteamérica. Los agentes de Scotland Yard lo siguieron hasta Nueva York, por lo que es obvio que creían que había algo un poco más grave que el delito menor de indecencia flagrante. Tumblety nunca fue capturado. A pesar de que la mayor parte de su vida privada está arropada en el misterio, el falso médico sigue siendo uno de los principales sospechosos. Si me pidiera mi opinión en relación al aspecto del Destripador, para mí sería alguien muy similar a Tumblety, que era un gran misógino, odiaba a las prostitutas. Si creemos lo que se dice, en los Estados Unidos tenía una colección anatómica de úteros metidos en frascos de cristal. Cumple con todos los requisitos. Yo creo que Tumblety es el tipo de hombre correcto. Al igual que ocurre en casi todas las demás facetas, hay controversia en cuanto a la viabilidad de Tumblety como sospechoso, sobre todo debido a su supuesta homosexualidad. Los asesinos en serie homosexuales matan a otros hombres, no matan mujeres. En el caso del Destripador no hay duda de que se trata de un heterosexual y no de alguien como el Dr. Tumblety. Y si no es Tumblety, ¿quiénes son actualmente los principales sospechosos? ¿De verdad era Jack el Destripador un loco que vivía en el Lee's End? Creo que Jack el Destripador era probablemente un hombre al que la policía ingresó en el manicomio bajo el nombre de David Cohen. Ingresó precisamente en el momento en el que cesaron los crímenes. Era un extranjero pobre, un inmigrante judío de Whitechapel, y fue el hombre más violento que aparece en los archivos del manicomio de Kearney Hatch en los dos años siguientes a su ingreso. En mi opinión personal, y como dicen muchos de los agentes de policía que trabajaron en el caso, era un sencillo inmigrante judío de origen polaco que vivía en pleno barrio. La verdadera identidad de Jack el Destripador es algo que posiblemente nunca llegaremos a saber, pero tampoco podemos afirmarlo con certeza, porque en estos últimos años se ha avanzado mucho. En 1988, John Douglas, exagente y experto en perfiles de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI, intenta reconstruir la personalidad de Jack el Destripador. Cree que el Destripador mutilaba animales de niño, trabajaba como carnicero o ayudante en un depósito de cadáveres, era paranoico y seguramente llevaba un cuchillo para protegerse. También sospecha que el Destripador vivía o trabajaba muy cerca del lugar donde cometió su primer crimen y albergaba mucho odio hacia las mujeres y las prostitutas.
Desde el punto de vista psicológico, se trata de alguien que posiblemente controlaba sus emociones al principio, pero que luego se deja dominar por el ansia de sangre, por la necesidad de matar, y sin motivos, solo por el placer de matar. Teniendo en cuenta los avances en el campo de la criminología y de la realización de perfiles psicológicos, junto con las investigaciones de los historiadores, puede que un día conozcamos la auténtica identidad de Jack el Destripador. Hasta entonces deberemos contentarnos con una horrible leyenda que a cada día que pasa crece más y más. Las calles victorianas con su alumbrado de gas, las gentes victorianas, los hermosos cabriolets, es el romance de esa época y el nombre mágico Jack el Destripador. A todo el mundo le gustan los protagonistas de las novelas policíacas y Jack el Destripador lo era.